todos por estar muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar acá en el Roblox este juego que se llama El Híbrido. Es como de terror, se supone que somos como unos fotógrafos, algo así. Vamos a ver, gente, se supone que se ve muy realista este juego, así que vamos a ver. Ok, gente, oigan, se ve muy bien, muy, muy bien, y es de Roblox. Ver mensajes de texto. Ok, chicos, al parecer estamos en un bosque. Siempre que estamos en un bosque, vale quesadilla. A ver, dice, ver mensajes. Ceniza, ¿quién es Ceniza? No sé quién sea Ceniza, pero nos manda mensajes. Ok, dice, oye, ¿aún no tienes clientes? Aún no. ¿Por qué no me dijiste esto? Hablemos de ello cuando llegues a casa. Acabo de despertar, ¿dónde estás? Voy a tomar fotos hacia el norte. ¿A qué te refieres en el norte? Por favor, regresa, no vale la pena. Nadie ha comprado una impresión en los últimos 2 meses, vale todo. Ah, ok, chicos, nosotros nos dedicamos a tomar fotografías y las vendemos. Pero pues nadie nos ha comprado fotos últimamente, así que nos tenemos que arriesgar y nos vinimos al bosque. Así es, porque somos unos chicos trabajadores. Pues no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. ¡No, no, gente, no hay señal! ¿Saben que cuando no hay señal significa que ya nos morimos? Ya valimos queso, Dice, comenzará tomando el... Ok, vamos a tomar fotos de animales. Espero encontrarnos una linda ardillita para tomarle una fotografía. ¿Se encuentra un oso? No, 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 no. No, 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 no vamos a encontrar ningún oso, chicos, ¿ok? ¿Dónde hay un animal aquí en este bosque? ¡Oh, qué es eso! ¡Es una ardilla, amigos! ¡Vamos a tomarle una foto! ¡Ven, piquiña, piquiña! Ahí está, foto para el Face. A ver, déjame acerco más para que la foto salga más bonita. Like si te gustan las ardillas. Ahí está. Ah, tengo que tomarle fotos a otros animales. Ok, vamos a ver qué otros animales nos encontramos. ¡Animales del bosque! ¡Vengan para acá! ¡Salgan! ¡Oh! 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 Estoy tratando de cantar como Blancanieves para que vengan. ¡Oh! 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 ¡Gente! No veo ni papá. ¡Ah! ¡Ya lo encontramos! ¡Ya lo encontramos! ¡Ay, qué bonito conejo! ¡Qué bonito conejo! Salió gracias a mis cantos. Vamos a tomarle una pequeña fotografía a esta cosa tan hermosa. ¡Listo! Ya tomamos la fotografía, ya vámonos. Ok, chicos, tenemos que seguir explorando a ver qué más encontramos. No me vaya a salir... Aquí hay como un campamento. ¿Qué es esto? ¿Alguien más está aquí? A ver, un diario, vamos a ver. No hay que leer los diarios, gente, porque los diarios son privados, claro que sí. Pero bueno, como somos chismosos, lo vamos a leer. Para quien esté leyendo esto, mi nombre es Natalie y no me perdí. Traje este libro para grabar mi viaje de campamento. Pero hay algo más aquí. Estaba escuchando ruidos, estaba viendo este movimiento extraño entre los árboles. No es un animal, es diferente. Pero hace un par de horas me desperté con un sonido. Poco a poco abrí mis ojos y vi esta figura mirándome fijamente. Me congelé por un segundo. Pero cuando salí de él y encendí mi linterna, se fue. ¡Ay! ¡Un chamuco en el bosque! ¡Oh, no! Si estás aquí, sal y por favor mantente alejado de esto. ¡Este es el monstruo, amigos! ¡Es el chupacabras! Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mira, es el chupacabras. ¿Qué fue eso? ¡Gente, no! Pasó el chupacabras. Debería intentar conseguir una foto de ello. No, ¿cómo que le voy? ¡Ay, no puede ser! No puede ser. Vamos a tener que ir a tomarle una foto porque somos arriesgados. Todo por la fotografía, claro que sí. Se fue para allá el animal. Hay que ir, chicos. Porque miedo no tenemos. Bueno, sí. ¿Qué es esto? Es una cámara. ¿Qué hace una cámara aquí? ¿Por qué el árbol tiene una cámara? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Nueva notificación, presión. Ok, ¿quién me está mandando mensajes? No tenías... Según yo, no teníamos señal. ¿Por qué me llegan los mensajes? Número desconocido. Por favor, vete. Te lo suplico, por favor. ¿Por qué aquí fuera de todos los lugares? ¿Por qué el señor desconocido me está diciendo que me vaya? Ay, le voy a decir, tú no me mandas. Tú no me mandas. Tú no me mandas, así le voy a decir así de fácil. Oh no, no le puedo enviar el mensaje. Me da un poco de miedo que un desconocido me está diciendo que nos vayamos de aquí. Oh no, amigos, es un chupacabras. Déjame le tomo una foto para el Face. ¿Eso es un cuerpo? ¿Qué es eso? Foto para el Face.
¡Oh, no! ¡La imagen es muy borrosa! ¡No, la foto no salió mal! ¡Nadie nos va a creer! ¡Qué coraje! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Los animales del bosque son mis amigos. Una nueva notificación. Es el desconocido que nada más me está mandando mensajes. ¿Qué quiere? Ya basta, por favor, ya basta. ¿Por qué estás entrando? Necesitas conducir lejos ahora mismo. No, y déjame le digo cosas. Nel Pastel, yo voy a conseguir la foto del chupacabras. Esa foto la voy a poder vender a millones de dólares. Así es. Así que yo no me voy a... No, se me hace que ya no. Ya, millones de dólares no. Objetivo, ¿vuelve atrás o sigue adelante? ¿Qué hacemos, amigos? ¿Seguimos caminando hacia adelante o nos vamos? Ok, vamos a ir hacia adelante, ¿ok? Ya me quiero ir para mi casita. Yo sabía que esto no era buena idea, ¿eh? Ay, no, viene atrás de mí. Presiento que viene atrás de mí, gente. Ya me quiero ir para mi casa. Ay, no. Órale, traigo una cámara y no temo usarla. Ya vimos que el monstruo pedorro ese le tiene miedo a los flash. Hay que atacarlo. Cada vez que veamos que viene, lo tenemos que atacar con el flash, porque le da miedo. Ahí viene. ¡No! ¡Ay, es que se me olvida que es con la C! El chico del apartamento 1512. No. Ahí viene atrás, viene. No sé para dónde viene. Nos... ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Siento que viene. Ahí viene. ¡Muere cosa! Ok, tiene que estar muy cerca para que así se espante. Veo una casa, chicos. Veo una casa. ¿Dónde es esto? ¿Qué es esta casa? ¡Oh, por fin estamos a salvo, chicos! No sé qué sea esto, pero estamos seguros aquí, creo yo. ¿Qué dice? Nota para uno mismo. Fuga de gas en la estufa. ¡No sé! ¡Lo voy a explotar! ¡Ya valiste que es hora, sí, eh! ¡Ya valiste que es una entidad maligna! ¡No! ¡Ay, ábrete! Gente, voy a prender esto. ¡Vamos a volar! ¡No! Va de nuevo. Creo que lo que tenemos que hacer es prender esto. Préndete rápido, por favor. Préndete. Listo, enciende la estufa. Ahora sí, ¿eh? ¡Oh, no! No me digan que nos petateamos nosotros. ¡Ah, no! ¡Sí estamos vivos! Porque hierba mala nunca muere. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi cámara, chicos! ¡Ahí tenía las fotos del chamuco ese! ¡Gente! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene, no! ¡No puede ser, gente! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡No se petateó! ¡Oh, no! ¡Córrele, Miguel! ¡Córrele! ¿Nos petateamos? ¿Qué pasó? Estamos en el hospital. Lo bueno fue que el chamuque ese no nos alcanzó. Meli 10, el chamuco 0. ¿Pero si estamos vivos? ¡Pop! ¡Salen los Vengadores! Final del infierno. Mira lo que podría haber pasado si hubiera regresado a tu coche. Ok, vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos huido como unos cobardes. Hay que irnos de aquí. Yo mejor ya me voy de aquí. Yo ya me voy de este bosque. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. La. ¿Por qué se está escuchando mi carro? Oh, no. Ya me abrieron el carro. ¿Por qué está sonando la alarma de mi carro? Patitas, ¿para qué las queremos? ¡Fuga la oruga! ¡Ay, ya nos vamos bien a gusto, eh! ¡Ya vámonos! ¡Ay, no, qué bueno! Necesito encontrar un lugar para dormir. ¡Oh, no! ¡No! Ok, gente. ¡Oh, no! ¡Gente, venía atrás de nosotros! Acabamos de hacer la parada en un hotel porque estamos muy cansados, ¿ok? Espero que aquí el monstruo no venga. Estamos protegidos, no pasa nada. Ya me voy a ir a dormir. No se suponía que debías estar allí. Y ahora estoy atascado aquí. Deberías haber sido tú. ¿Quién te ha dicho? ¡Ay, no, gente! ¡Son unos ojos! ¡Estamos soñando feo! ¡Yo quería soñar con tu cola, no feo! Habitación 182 en el motel del condado de Tongster. No puedo contestar el teléfono ahora mismo. Por favor, déjales un mensaje después del tono. ¡Te dije que salieras! ¡Te dije que te alejaras lo más posible de ese lugar! ¡No entiendes! ¡No puedes concebir de lo que es capaz! ¡Si esa cosa te ha visto! ¡Hará cualquier cosa en su poder para encontrarte! ¡La única manera de salir vivo de aquí es si...! ¡Gente, el señor estaba enojado! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ay, me voy a esconder aquí abajo de la cama! ¡No creo que me vea aquí abajo de la cama! ¡No creo! ¡Ay, no, gente, se metió! ¡No estoy!
¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Trepa la pared! ¡Trepa la pared! ¿Y dónde está? ¡No, gente! ¡No puede ser en la escena del crimen! ¡Eso significa que nos petateamos en ese final! Entonces el primer final era el mejor, porque en este nos hemos petateado. Tomar buenas decisiones es mi pasión. ¡No! ¡Mugre chamuco! ¡Feo pedorro! Y amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram, que por ahí les mando muchísimos mensajitos, se enteran antes que nadie de todo y hay muchas dinámicas para poder saludarlos. ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas!